Bienvenidos a la transmisión en vivo. Continuamos con este retrato full color. No los voy a poder leer. Hola, Jorge. No los voy a poder leer de a partir de ahorita. Igual dejen los comentarios y al final de la transmisión los leo y les comento. Obviamente se la cambié por tema de estética. Y aquí seguimos.
Thank you.
Thank you.
Ya en la puta. Estamos en vivo en YouTube. Ah, sabe. Por favor, las malas palabras. Anótalo tú, hombre. Porque de pan la tumba. Por eso. ¿Qué fue lo que pasó en Instagram? ¿Qué loco eso, Berito? No sé, loco, eso era una publicación que yo tenía ahí del curso mío de retrato. Okay. Y que información falsa. What the fuck. Qué raro. Y eso es lo que molesta, ahora lo que tú le pusiste, ¿sabes? Te hago el coro, te cambio. Que si tengo que ponerle ahí. Maduro hace cualquier mierda ahí, son unos dictadores y. No, y eso fue como bajo amenaza de cierre de cuenta, güey. ¿En serio? Sí. Los no son, güey. Partiste de 200 lucas. ¿Cómo va el dolor, compadre? Ah, no, okay. No, con el vikingo este que no se ha quejado. Muy bien. Gracias por el aporte. Ahí estamos. Ahora los leo. Me llegó asistente ahorita.
¿Qué número estás usando? Esta es 9. Es 9 Magnum, pero he trabajado, o sea, estoy rotando entre la 9 Magnum y la 15. Ok. Pero la 15 es de la cuadra, muy bueno, demasiado bueno. ¿Tú usas lengua de gato o...? Sí, bueno, lengua de gato. ¿Para todo? Para todo. Todos los ojos que tengo son lengua de gato. Súper prácticas y te retrato más todavía porque... No te marcan tan... Sí, no me dejan un borde cortito, por tanto. Claro. ¿Y esa le hiciste la plantilla con...? Con la termo. ¿Ya la compraste? Sí, bueno. ¿Y te funciona? Sí, bueno. ¿Ves la diferencia? O sea, la ventaja... No por nada, que... pero yo en las plantillas en la auto contacto sí vi diferencia, ¿sabes? Se ve hasta proporción, cosas así que uno de repente con el lápiz... Obviamente uno dibujando, uno sabe qué es lo que es, ¿me entiendes? Sí, pero se ve burda la diferencia. Burda, marido. Lo único que veo es que no aguanta tanto. Claro, el estar en impresa. Entonces es como el único así detallito que lo veo que no aguanta tanto, entonces hay que trabajar con más cuidado. Pero de resto, lo que yo veo que con esta máquina uno puede ir como que más suave, ¿sabes? A mí me ayudó burda a bajar la velocidad, pues. Yo era muy rápido. Me ayudó como que bajó un poco más la velocidad y así como un poquito más calmado, pero... Es que... Esa es la ventaja de esta máquina, ¿no? Sí. Pero ya le agarré el timing a la máquina. ¿Sí? Sí. Dije que me acusa la están vendiendo, ¿no? Sí. Tal cual la misma. De hecho, cuando fui le dije a la chama, se le preguntó por esta máquina, vi que fue línea, sombra, correo, claro. Para todo, y que es excelente, porque es súper bueno. Es barata, me digo, que para no es nada cara. Súper, súper buena esa máquina. Pero exactamente la misma, exactamente la misma. ¿Y qué chamo no vino, Vino, tatuó y... ¿Escapó? Y se fue. Creo que tenía que trabajar, me parece. Trabaja. Él trabaja y corazón. Ah, mierda. Las maricas, ese rostro yo no me voy, ¿no? Ah, claro. Y ahí. ¿Tienes pendiente por ahí? Bueno, para el viernes voy a hacer una pitón con una manzana. ¿Tradicional? Sí, negro. Pero con burro de volumen, pues. Por lo menos la manzana. Obviamente falta, pero ya le agarré como que el son y la vaina, me siento ya más cómodo, pues. A mí estas pen me parecen geniales, ¿no? Sí.
allá afuera. ¿Cómo? ¿Cómo está el clima acá? Claro, pero abajo. Esta mañana estaba fresco, pero ya ahorita está caluroso. ¿Con cuántos cartuchos trabajas tú más o menos? ¿Con tres, cuatro? No, pues yo siempre tengo cuatro cartuchos encima. Okay. Pero por lo menos ahorita estoy trabajando solamente con tres. Pero ahí está el cuarto. Ok. Pero siempre trabajo con... ¿Con cuál es el número de...? 7 RL. Ok. 7 Magnum o 9 Magnum. En este caso estoy utilizando 9. Ok. 15 Magnum. Y 23 o 27, cualquiera de las dos medidas grandes. Trabajas con burda de más, ¿no? Sí, bueno. Y la más no me burda de confianza. Sí. Y eso sí, todas es un RM, cada un magno de lengua de datos. No utilizo nada que no sea. No utilizo las que son rectas. Yo utilizo burda la recta. O sea, de repente para algunas cosas te puede funcionar bien, pero yo la verdad no le tengo confianza. Para retrato no le tengo confianza. Porque me puede dejar un corte duro. Claro. Llegaron mis lentes. Amor. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, sí. ¿Cómo te fue? Bien, ahí te traje los lentes. Para verlo. ¿Cómo? 5 minutos. 5 minutos. No, mira, porque... ¡Ay! ¡Se me manchó! Acabo de dañar el tatuaje. Para los que están ahí en vivo, esto, si la piel estuviese lastimada, sería eldesastre.com. Pero si la piel no está lastimada, no se mancha en lo absoluto. Así que una manera de que vean si están trabajando lastimando la piel es si se les mancha los colores. Espérate un segundito, vamos a verlo aquí. ¿Y es tu hermana? No. Ella la ex pareja. Quiero ver. Pero. Se parece, son de China y todos los dos.
¿Cuánto te salieron? 180. Prepara tu bien, para que estoy bien. Aquí estoy bien. Ahí estoy bien, para allá estoy bien. Veo bien. Ok, estoy leyendo acá rápidamente. Está bueno, compadre, pronto que como adelanto el directo. Dale a las dos flechitas que están ahí. Y ahí llegas al final.
siempre te ponen. No, puedes adelantar. Por eso. Quiero ver el final. Galaxy. Sí. No toma buena foto. Sí. Los acaban de traer, ya los perdí. Y para que no los quites, son perros. No, adelante. ¿Quieres pasarlo? No. Seguimos. Los que gusten pueden adelantar el directo. Adelanten las 3 horas para que vayan viendo más. Igual. No, eso vale en Luca. ¿Ah? Eso vale en Luca. Pero si ves igual con los tenidos, se los tuvieron. ¿Cómo va este niño? Es un guerrero. Se aguanta. Ah, ¿Eh?
Puede ser porque entonces me hubieran salido el año pasado. Pues si fuera yo, porque es pan. Y ahí hubiera quedado Felipe. Por lo menos. Son del 18 y del 19 de junio. Bueno. ¿Eh? 19, ese auto estuvo más de un año allá. Ahí hay tres multas que creo que son de Felipe. ¿Quién tuvo la culpa de Felipe? El tontón de Juan Pablo. A mí se me hace estar en los tres de mi novia del 2019, no puedo estar, tengo que ir a mirar. Voy a mirar los papeles que las piezas así como esta con la aguja cuadro, con los cuadros que son en el texto. Piezas pro, cuadro y la otra, bueno, y la claro. Ah, tengo que asistir los tricos, porque me ayude. Las víctimas son John Preston y su hija de 12 años, Alisa Preston.
como marrón burda por lado. Sí, güey. Igual para irme ese marrón, no la lavo. También con el negro no la lavo para agarrar el marrón. Claro. Y después se la lavo, le sigue algo como un degrade. Exacto. El señor y la señora Preste, los padres de Joan, lo descubrieron en su tumba con la puerta cerrada. El niño está vivo, pero fue dejado solo en su tumba, durante días, sin nada para comer ni tomar. Su pañal estaba muy sucio, lo que indicaba que había tenido el mismo pañal durante un periodo largo de tiempo, y sus dedos estaban blancos. Era la señal de que estaba deshidratado y que había estado quejándose. Así. Enseguida lo llevaron al hospital para revisarlo y saber su condición. La madre de Joana atiende al pequeño niño del hospital y los investigadores siguen documentando la escena, buscando cualquier cosa que pueda llevarlo a la asesina. Había un escritorio en la sala de estar y el escritorio estaba ubicado a la derecha del sofá. Ahí es donde Joan se sentaba junto a su computadora. Y él se imprime como tú tienes que hacer la plantilla en... Bueno, hay que convertir la fotografía que vayas a hacer en como un dibujo en Photoshop. Ok. Como los filtros. ¿Y es difícil? No es difícil. O sea, en lo que le agarras como la caída es súper sencillo. El tema es que yo por lo menos ayer me puse a darle vuelta y vuelta hasta que caí. Pues, hasta que llegué a la... A la buena. Agarré la caída, sí. Pero falta alguien en la escena. Yo antes tenía otro hijo llamado Justin. De inmediato la policía lo rastrea hasta la casa de su padre. Se encuentra sano y salvo. Pero me parece súper práctico. Justin tenía que... Se había mudado con su padre. Y su padre tenía que seguir. Mientras tanto, la familia se reúne en el hospital. Estábamos impactados y no parábamos de... Bueno, llegar sin consuelo y esto fue muy duro para nosotros. Recuerda que uno de los paramédicos me dijo que puedo hacer por usted y le dije solo toma mi mano. ¿Esto? Esa fue mi contestación, dije solo. Sí, yo voy a marcarlo porque no se me dio bola. Y fue lo que hice. ¿Cómo poner, apoyar la mano ahí? No. No, si dice con este ojo, de que subí porque dice no, saco. Aunque a ti no se te complica tanto eso. No, pero igual. Mientras que me puedo ahorrar. Yo lo trabajo en ese plan. ¿Qué pasó, cielo? No esperas que pase algo terrible dentro de tu hogar. Esperas tener alguna clase de seguridad o de tranquilidad con tu familia. Y la realidad es... El güey con el ojo. No le queda nada para borrar. Para eso te diré. En Woodburn, Massachusetts, Joan Preste y su hija de 12 años, Alisa, han sido asesinadas dentro de su propia casa. La brutalidad de la escena del crimen sorprende incluso a los investigadores más antiguos. Como oficial de policía y creo que más como padre, es casi imposible poder tratar de entender un poquito. Por encontrarlo antes de que vuelva a atacar, podría sentir la presión, no solo de las personas.
pueden hacer.